Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros una vez más, señores. Aquí nos encontramos en su espacio en noticias. Como siempre, nosotros con muchas informaciones, muchas cosas que ustedes tienen que saber, aquí las traemos para que estén debidamente enterados. Señores, estamos viendo de todo y algo más en República Dominicana. Se están viendo en los tribunales cosas que uno no podía imaginarse. Y todo esto que se está viendo en los tribunales obedece al hecho de que están peces gordos en los juicios. Y me refiero a esto de que hay pejes gordos, porque depende de quién sea el imputado para tomar determinadas medidas. ¿Usted se imagina que un preso le solicite a un juez que él tiene que producir dinero para ganarse la vida, que le permita 2 días o una semana salir de la cárcel para ir a trabajar a fin de poder ganarse el sustento de lo suyo? Usted se imagina esa petición? Usted se imagina que un preso le haga esa petición a un juez, pero no solo que le haga la petición al juez, sino si usted se imagina que ese juez le conceda esa petición a ese preso. Yo no me había, no me había hecho la idea de que esto pudiera ocurrir, pero ocurre. Ocurrió, señor, en República Dominicana, pero no con un preso cualquiera. Ocurrió con un preso que fue a un tribunal y le pidió al tribunal que le permitiera ganarse la vida, que él quiere trabajar, que él quiere trabajar, que él no puede seguir como está, porque él no tiene cómo mantenerse, cómo mantener su familia. Señores, y sucede y viene a ser que ese preso logró que ese tribunal le permitiera ir a trabajar 2 días a la semana. Primera vez que yo escucho esto, que a un preso le van a permitir ir a trabajar. ¿Sí? Es la primera vez que yo escucho algo semejante. Allá en Alain, el tribunal decidió permitirle que vaya 2 días a su oficina a trabajar, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Jean Alain podrá ir a su oficina los miércoles y jueves de todas las semanas. Irá Jean Alain a trabajar. ¿Usted se imagina esto? Yo no entiendo para nada cómo un tribunal pudo hacer esto, porque ahora sucede que yo voy a ver todos los presos de este país pidiéndole a los tribunales que lo dejen ir a trabajar, porque todos son padres de familia y todos necesitan producir dinero para trabajar. Pero yo no me imagino esto, señores.
que fue un tribunal que le varió la medida de coerción a Jean Alain para que Jean Alain pueda ir a trabajar, para que Jean Alain pueda ir a trabajar a su oficina. Pero señores, ¿cuántas cosas tenemos que ver en este país? Un preso que tiene permiso para ir a trabajar. Entonces, ¿usted se imagina que ahora vaya otro a solicitar lo mismo? Bueno, yo supongo que Gonzalo Castillo ya debe estar con sus abogados solicitando que a él también lo dejen ir a trabajar. Y así tendremos muchas, pero muchas personas que están presos, pero van a ir a trabajar. ¿Sí? Esa es la historia. Van a ir a trabajar porque ya existe un precedente. Cuando yo vi la noticia, yo pensé que era equivocado que estábamos, que cómo iba a ser posible que a Jean Alain le hayan permitido ir a trabajar 2 días, 2 días a su oficina. Pero esto parece como un cuento. Sin embargo, fue una realidad. Ahora, todavía Jean Alain no está conforme, porque él lo que quiere es que le den para afuera. Él lo que quiere es que le quiten los grilletes y que le quiten la prisión preventiva. Eso es lo que quiere Mr. Jean Alain, pero por lo menos consiguió que el juez le permitiera ir 2 días a trabajar a su oficina. ¿Cómo? Que mucho logró. Sí, logró algo histórico. Esto yo nunca lo había visto. Que le permitan a un preso ir a trabajar. Primera vez que yo veo esto. Que le permiten a un preso ir a trabajar. ¿Sí? Así mismo como usted lo oye, los jueces de la segunda sala penal de la Corte de Apelación acogieron de manera parcial la solicitud de variación de medida de coerción impuesta contra el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal imputado en el caso judicial Medusa. Los jueces Luis Jiménez, Rosalba Garí y Delio Germán le concedieron un permiso a Jean Alain Rodríguez para que se pueda trasladar a sus oficinas a desempeñar labores como abogado los días miércoles y jueves de cada semana en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y luego que termine sus labores, el hombre sería escoltado por miembros de la seguridad del Ministerio Público hasta su residencia. El magistrado Luis Jiménez, presidente de la sala, explicó que la autorización se ampara en que el derecho al trabajo está contemplado en la Constitución y le permitirá el sustento a Jean Alain y a su familia. Jiménez aclaró que la medida de coerción se mantiene
en los demás literales, que son colocación de grilletes, prisión domiciliaria y el pago de una garantía económica de 50 millones de pesos bajo la modalidad de contrato e impedimento de salida del país. De su lado, el Ministerio Público se mostró con desacuerdo con esta medida, defendiendo que las condiciones deben ser igualitarias para todos los ciudadanos bajo prisión que se les sigue algún caso como el de Jean Alain Rodríguez. Señores, cuando uno ve esto, tiene que preguntarse, pero ven acá, ¿y dónde es que vamos a llegar? Porque a un preso que tiene una condición, se le concede algo, pero a un preso común y corriente, eso no le está permitido. ¿Cómo usted cree que es posible que le permitieran a Mr. Jean Alain estar con estas condiciones? Que Jean Alain puede ir a trabajar 2 días a su oficina, pero ven acá, ¿y cómo le conceden esto? Yo estoy diciendo que ahora todos los demás presos van a ir a esa corte a decirle al tribunal, bueno, yo también quiero ir, yo también quiero ir a trabajar, yo también quiero ir a trabajar, y yo quiero ir, y yo quiero ir. ¿Y qué va a tener que hacer la corte? Darle permiso a esta gente para que vaya, para que se vayan a trabajar, porque todo el mundo va a querer irse a trabajar. Esa es la realidad, señores. La gente va a querer que le den permiso para ir a trabajar. Ajá. Pero si usted le dio ya el permiso a uno y las leyes son igualitarias para todos, entonces usted tendrá que darle el permiso a otro y a otro y a otro. ¿Así será? Sí, porque ¿qué? Imagínese usted, ya le dio permiso a Mr. Jean Alain. Ahora se supone que los demás presos van a ir en busca de lo mismo, y el tribunal, que ya, sí, eso me metió la pata exactamente, el tribunal que ya metió la pata tendrá que seguir dando permiso, tendrá que seguir dando permiso. Esa es la realidad. Le dará permiso a cuantos presos vayan y soliciten lo mismo. Yo estoy diciendo que el primero que va para allá a pedir permiso para que lo dejen ir a su oficina a trabajar es Gonzalo Castillo. Ese será el primero que va a llegar allá para que le permitan ir a trabajar a su oficina. Bueno, si usted no lo cree, vaya creyéndolo, que irá para allá, pero como ese, irá mucho más irán buscando que le permitan trabajar, que le permitan trabajar, sí, porque eso es lo que quieren. Quieren trabajar los que están presos para producir el sustento de los suyos. Ese fue
el alegato, ese fue el alegato que, el alegato que le dejó, o el mensaje que le deja esta decisión de este tribunal al pueblo dominicano. Esa es la situación. Ahora hay que esperar a ver qué va a pasar. A ver si hay alguna posibilidad de que el Ministerio Público pueda apelar esta decisión, porque miren, esto está raro, muy, pero muy raro. Un privilegio para Jean Alain. Jean Alain se salió con la suya en esta ocasión. Se salió con la suya Jean Alain. Esperemos a ver si los fiscales logran revertir esto, pero Jean Alain va a seguir insistiendo, porque él lo que quiere es que le quiten la medida de coerción.